pelota a Sacardi, tiró. Lo mío era potrero puro. No tuve la suerte de poder ver a Amadeo Carrizo, a todos esos monstruos que realmente hicieron historia dentro del fútbol argentino. Así de que te imaginás que lo mío era todo invento natural. No me paraba a pensar y sabía que para llegar a la selección todos esos escalones que yo iba subiendo o que tenía que subir en mi carrera deportiva eran imprescindibles. Desde muy pequeño fui a jugar a la cancha de River, una oportunidad y ahí conocí un mundo distinto dentro del fútbol. No podía creerlo, miraba así para todos lados lo que es esto. Cuando más imponente era el marco, más tranquilo y más seguro me sentía yo. Respecto a lo que era ese equipo, a lo que era el Angelito Labruna, que era imposible en el próximo campeonato fracasar o no ser campeón. Fue algo maravilloso, algo espectacular, que la felicidad de la gente de River la tengo grabada todavía. Todo lo que he dicho, todo el plantel de River, los dirigentes, el técnico, todos. No fue un tiempo ni dos ni tres jugadores, fue el tiempo de un montón de gente que cortó todo esto y venía a calmar a principios de año. Y que en todo momento se lo aguantaron y ahora ya no podemos decir que somos muy felices. Queríamos salir a la cancha tres meses antes de empezar el Mundial. Llegado el momento de entrar a la cancha, no sentimos la responsabilidad. Queríamos salir y destrozar al rival que se nos presentara en el camino. Fillol, y atacó Fillol. Ataca Fillol y atacó Fillol. Una atacada excepcional de Fillol. Kerkhoff, red. Música tapada de Fillol. Bueno, River ha sido campeón con una propuesta siempre positiva, jugando un buen fútbol, teniendo una buena propuesta deportiva. Hay formas y formas de ganar, formas y formas de perder, formas y formas de ser campeón. Todo jugador de fútbol que tiene potrero y tiene jerarquía y condiciones, le encanta jugar un River Boca en la cancha visitante siempre. Yo pienso que ese partido es el sumo para todo jugador de fútbol. Escudero, he sido hincha de River toda mi vida y he sido la pucha. O sea, mis mejores años en el club de mi vida es muy gratificante. He sido un granito de arena, porque la historia de River fue y es y será inmensa. ¡Saca brillantemente Fillol! Estaba adentro, señores. Reacción increíble de Fillol, que vuela sobre su palo izquierdo.